Leon. Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo vlogcito. Todavía andamos malas chicas. Todavía andamos con la gripa a todo lo que da. Hoy estamos a viernes 15 de marzo y hasta hoy andamos grabándoles de nuevo. Ahorita ya fuimos, como saben, cada viernes el gordito tiene terapia de la mañana, así que pues no va a la escuelita. Allá. El señor ya almorzó, ya anda descansando, relajándose de que trabajó muy bien en su terapia de día. Pues yo también ya almorcé, me hice un yogur con fresas y granola y dos pancitos tostados con mermelada y mi batido con proteína y colágeno. Pues ya para empezar a hacer quehacer, chicas, son las 11 de la mañana, pero ando, tengo días de que ando bien constipada y con un dolor de cabeza bien feo aquí. No es como dolor de cabeza, es como de la misma constipación que traigo en la nariz, me duele aquí así, como una presión. Y ya tomé medicina, pero de todas maneras nada más me mejora como unas horas y al ratito se me va el efecto y otra vez empiezo. Así que pues ya, lo que hice ayer fue ponerme mi aceitito de lavanda y tratar de descansar lo más que podía, porque aunque andaba mala y me sentía de la jodida, pues tenía que andar en joda con cositas del gordito, cositas del enano, cosas, pagos de la casa y cosas de aquí de la casa, y no descansé nada, aunque me sentía bien mal. Ahí andaba como zombie. Pero pues no descansé nada cuando me empezó lo de la gripa. Pero ya ayer y antier dije, no, necesito descansar. Mi cuerpo me lo está pidiendo y yo no lo estoy haciendo caso. Estoy escuchando lo que me pide, que descanse, que me dé un break, pero yo no estoy haciendo caso. Así que ya antier, de plano dije, antier el gordito por la noche anduvo medio enfadosito, la madrugada de ayer también. Se levantó a las 4 de la mañana, así fue antier. No les miento, fue el martes para amanecer el miércoles. Y no dejó dormir casi nada. A las 4 el señor se levantó y ya no se durmió. Entonces pues sí, ya andaba toda cansada el miércoles en la tarde. Y nada más me puse, hice una sopita de fideos para comer rápido. Y le hablé al tóxico y le dije, ¿sabes qué? Ve tú por en el enano. Porque ya no aguantaba, chicas. Iba por el gordito a la escuela y se me iban cerrando los ojos de sueño. De que, como les digo, la semana pasada me empezó lo de la gripa, y aunque me sentía bien mal, me medicaba y pues seguía haciendo mi rutina, pero ya el miércoles ya mi cuerpo como que dijo, no, ya necesitas darte un break. Así que le hablé y le dije, ve tú por el enano, hice de comer y me fui, me acosté porque el gordito se quedó dormido después de su terapia. Así que dije, si no aprovecho ahorita, no voy a aprovecharlo, no voy a poder descansar. Entonces pues me fui y me dormí como unas 3 horas, yo creo, en la tarde, cosa que nunca hago. Solo cuando ando así, cuando ando mal, que mi cuerpo ya me está pidiendo descanso, pues me duermo en la tarde. Pero a veces otros días que me he desvelado y traigo sueño y me siento disgusto, pero si mi cuerpo todavía trae pila, no me puedo dormir. Por más que lo intente, no puedo. Pero pues ese día, el miércoles, sí, me dormí y ya descansé. Y ayer todavía anduve disgusto, ya no me pude dormir porque el gordito ya no durmió en la tarde. Y hoy todavía como que traigo estragos del resfriado y de que no he descansado como mi cuerpo lo está pidiendo. Pero bueno, ya es viernes y no solo el cuerpo lo sabe, ya mi mente también. Así que pues ya hoy andaba en si les grababa o no, porque como les digo, no me siento muy a gusto de todavía con la constipación y eso. Pero no quiero perderle el hilo a mis videos, así que no voy a hacer un video muy largo esta vez, solo les voy a grabar. Tengo pendiente desde hace como un mes que les hice el unboxing de Temu, que no he organizado el baño. Nada más las cosas las guardé y no me he dado el tiempo para hacerlo. Así que yo creo que hoy en este videito lo que les voy a hacer, voy a organizar el baño con los productos que encargamos de Temu.
para pues que ya ustedes vean cómo quedan y para que vean cómo queda el baño ya organizadito y bonito, porque y porque también ya me desespera que a veces quiero poner el jabón y pues no hay jabonera porque no he puesto la jabonera, o igual los estropajos están todavía allí metidos en el costalito de los juguetes de Lian y me desespera ese desorden. Entonces dije, hoy voy a hacerles eso a las chicas porque no lleva qué contenido hacerles, porque como les digo, no voy a salir a ningún lado, no voy a hacer gran cosa en la casa porque no me siento muy a gusto, pero sí quiero hacer eso, la organización del baño y la limpieza del baño, la rutina de limpieza del baño, que pues eso sí ya se amerita y pues no es mucho tiempo el que me llevo en eso. Así que pues ahorita estoy cociendo frijolitos, estoy cociendo, vean, allá mi ollita de tierra. Estoy cociendo frijolito. Un frijolito para hacerles nada más. Voy a hacer una carnita con papitas y chile poblano. Como así, como a la mexicana. Para comer. Eso. Ya un guisadito de eso. Hago tortillita y el frijolito recién cocido. Con eso comemos. Y pues, chicas, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Déjenme, me termino mi batido. Me doy un pequeño break porque estoy viendo un vlog, termino ese vlog y ya me pongo a hacerles la rutina de limpieza y de organización con los productos de Timo. Así que pues déjenme, hago esto y ahorita las veo ya haciendo nuestro labor que teníamos que haber hecho desde hace un mes y la estuvimos posponiendo. Así que ahorita las veo ya en la rutina de limpieza del baño. Valian, tápate. Una, dos, tres. Y pues amanecimos haciendo desayunito, un choricito con huevo, frijolitos, smoothie. El enano quiso café y su papá también café, tortillitas de harina. Y así fue como desayunamos el día sabadito, bien rico y delicioso. Y el gordito encantado, él con su sándwich de chorizo y quesito, bien delicioso que desayunó. Bien, chicas, como vieron, ya desayunamos. Ayer ya no hice la organización de baño, pero llega un paquetito de Timo, así que les voy a dejar un unboxing de Timo para no quedarnos sin video hoy sábado. Y yo creo que es todo lo que se va a hacer el día de hoy, chicas. Al ratito solo voy a ir al dentista. También les voy a grabar ahí poquito del dentista. Y esta semana sí no estuvo tan ajetreada porque tratamos de descansar y han dado bien disgusto, así que pues esperemos ya la próxima semana poder hacer eso, la organización. Yo creo que el lunes voy a tratar de darme tiempo para hacer eso y subirles el videito ya de la organización del baño. Y pues todo, chicas, las veo ya al ratito en el dentista. Y pues una vez yo creo que ya me despido. Y aquí mi ayudantito les va a hacer el unboxing de Timo. Estuvimos pidiendo algunas cosas que se necesitaban para los protección de los teléfonos. Me gusta encargarlos en esta aplicación porque salen muchísimo más económicos y de muy buena calidad. Encargué esta mochilita para el gordito. Y estuve encargando unas fundas para las almohadas de satín porque he visto que se recomienda bastante para cuidado de la piel, te ayuda mucho. Este es para poner servilletas en a un ladito de la estufa porque pues siempre las necesito. Diario ando dándole a lata al enano que me pase servitoallas. Aquí está mi ayudantito. Estas son micas de cristal que les digo que me salen súper económicas en Timo. Salieron como 6 por 3 dólares, creo. Y estas otras fueron para el tóxico. Esas salieron un poquito más caras. Salieron como a 4 por 2 nada más. Estos son los protectores que estuvimos eligiendo. El enano eligió este. Y yo este otro. Y el tóxico pues no más cristalino. Porque no le gustó mucho Arwende. Y también encargué unas sombrillas. Porque mis sombrillas en estas lluvias pues ya dieron lo que iban a dar. Ya sé, están todas quebradas. Una ya de plano la tuvimos que tirar porque ya no funcionó. Y este gorrito para cuando me arreglo mi pelo en la noche, pues me dure para otro día. Ese es un portalibros que me hace mucho falta. O también sirve como para las tabletas, para tenerla en la cocina para poner los libros de recetas, porque diario los ando manchando. Fuimos al dentista, pero el dentista no nos atendió y solo nos mandó a emergencias porque traíamos la presión muy alta, chicas. No se confíen de los dolores.
pues chéquense mejor. Y pues aquí estamos esperando. Y aquí seguimos, chicas. Ya son las 9:30 de la noche. Ya nos sacaron sangre. Pues hay que esperar. Gracias por ver un videito más. Gracias por estar aquí conmigo siempre. Besos, bendiciones. Gracias por todo su apoyo. Y ya saben, cuando tu cuerpo te pida descanso, hazle caso, escúchalo. Antes de que sea un poco más tarde. Así que pues, ahorita es lo que estamos haciendo. Lo bueno es que nos llegó ese paquetito de Timo y pues nos salvó. Entonces pues ya, las veo la próxima semana, que espero sentirme mejor y andar un poco más activa haciéndoles cosas más interesantes. Las veo la próxima semana. Gracias por su apoyo. Hasta el próximo video.